La Fundación Roberto Sánchez Vilella, junto a la Escuela de Derecho y la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, organizó el pasado miércoles 20 de marzo de 2013 la primera conferencia magistral Roberto Sánchez Vilella. La misma contó con la presentación de la conferencia Vigencia e Importancia del Pacto Social Puertorriqueño por el Dr. Fernando Picó, sacerdote católico e historiador. Esta conferencia, la primera de una serie anual de conferencias magistrales, formó parte de las actividades realizadas en diversos foros e instituciones con el propósito de celebrar el centésimo natalicio del exgobernador y profesor universitario. Se convocó a la comunidad académica y público en general a que fuesen parte de esta especial actividad. Varias personalidades formaron parte del programa, compartiendo su visión respecto al legado que dejó para futuras generaciones el segundo gobernador electo de manera democrática por los puertorriqueños. Que hoy más que nunca es necesario reflexionar y utilizar como base el legado de personas de la talla de Roberto Sánchez Vilella. Como parte del centenario de nuestra Escuela de Derecho, nos honra que se incorpore esta conferencia magistral para conmemorar el centenario del natalicio de Roberto Sánchez Vilella. El interés por brindar una educación completa para los que optan por ser parte del servicio público nos mueve a apoyar estas iniciativas que propenden a estrechar lazos entre escuelas profesionales y graduadas y los miembros de la sociedad en general, comprometidos con la discusión y creación de nuevos paradigmas sociales. Nuestra facultad, estudiantado y yo como decana, reiteramos ante ustedes nuestro interés en estrechar lazos de colaboración con la Fundación y con la Escuela Graduada de Administración Pública que lleva su nombre. El momento para reconocer y reafirmar nuestro compromiso con el legado de Roberto Sánchez Vilella no puede ser más oportuno. En palabras de mis colegas, en el prólogo a la edición especial de la Revista Administración Pública dedicada a don Roberto, editada por Maradero Portillo y Leonardo Santana Ravel, ellos dicen, durante sus más de 60 años como servidor público y en la Cátedra Magistral de la Universidad de Puerto Rico, Roberto Sánchez Vilella se distinguió por su independencia de criterio, dedicación, honestidad y compromiso, lo cual le convierte en ejemplo de buen servidor público. Roberto Sánchez no era abogado. Nunca estudió derecho. Entonces, ¿por qué terminó su vida profesional en el claustro de una escuela de leyes? ¿Qué lo motivó a venir aquí a invertir energías y entusiasmos en esta casa? Sánchez Vilella sabía bien que mucho más que otros profesionales, para bien o para mal, los abogados son llamados a participar en la articulación e implantación de políticas públicas y que la capacidad para responder bien a esos llamados no necesariamente tiene que ver con el entrenamiento que han recibido en las carreras universitarias de Derecho. Hoy, en el contexto de la conmemoración del centenario del natalicio de Roberto Sánchez, la fundación que lleva su nombre se ha dado la tarea de concretar esta idea y darle así continuidad a la visión del ex gobernador y maestro universitario. En cuanto a que el bien social no es solo responsabilidad del Estado, sino que está también arraigada en el principio democrático de la participación ciudadana. Pensar la cosa pública no es territorio exclusivo de las cartas políticas, sino que se enmarca además en la responsabilidad de cada ciudadano. Durante su discurso, el Dr. Picó habló sobre la trascendencia de las primeras administraciones de gobierno electas en Puerto Rico en su intento de facilitar el progreso de la sociedad en general, y habló sobre la importancia de que el aparato gubernamental actual retorne a esa visión de administrar ante los desafíos de este tiempo.
Pacto Social por mucho tiempo ha compensado las deficiencias y las ausencias del Estado en Puerto Rico y ha ayudado a superar muchas de las distancias sociales en nuestro país. Es mi sentir que a pesar de la modernización de nuestra sociedad y la racionalización de las operaciones del Estado, el Pacto Social sigue siendo un factor esencial para la vida. En momentos de suma dificultad como el que vive nuestro pueblo, es de suma importancia que los administradores de la cosa pública sigan el ejemplo de servicio honrado y de convicciones profundamente democráticos de personas como Roberto Sánchez Vilella. Necesitamos líderes cuyo proceder le devuelva la esperanza a nuestro pueblo de que sí pueden haber líderes con entereza y absoluto sentido de responsabilidad. Un Puerto Rico mejor es posible. Líderes como Sánchez Vilella nos mostraron las formas en las que podemos lograrlo. Hagámoslo. En la Biblioteca de Administración Pública queremos ser parte de su desarrollo profesional. Visite nuestro blog para más información sobre nuevas adquisiciones y servicios. Además, encontrará enlaces a nuestros perfiles en las redes sociales. Les habló Osvaldo Ocasio, bibliotecario auxiliar. Hasta pronto.